Encontrarse con Jesús es el principio. Hay un segundo principio, se llama disposición. La disposición no es nada más que la rendición de la voluntad. Porque no sirve que tú te encuentres con Él si no le rindes tu voluntad. Si no le rindes tu voluntad. Nicodemo se dispuso él mismo de su propia voluntad. Ven a Jesús esa noche. La mujer samaritana, Jesús estaba hablando con ella. Y dice la Biblia, y ella dejó su cántaro. Jesús no le dijo deja el cántaro. Ella voluntariamente dijo, se acabó este cántaro de pecado. Santo. Se acabó este cántaro de fornicación. Yo me encontré con Jesús. Cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, que está en su casa, y él se levanta y dice, maestro, he aquí, doy la mitad de todos mis bienes a los pobres. Zaqueo, ¿pero qué te motivó a hacer eso? Es que tú estás en mi casa. Porque no me digas que Jesús está en tu casa y todavía tú retienes lo ajeno. No me digas que Jesús está en tu casa y tú no has cambiado todavía esos rencores que tiene con fulano. Porque a la casa donde entra Jesús se manifiesta lo del corazón. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, dice, ¿quién eres? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué le dice Pablo? ¿Qué quieres que haga? Y cuando tú recibes a Jesús, ahora tú tienes que preguntarte, Señor, ¿qué quieres que yo haga?